Bueno, colegas, según tengo entendido, nosotros mismos vamos a realizar la primera intervención quirúrgica intrauterina en el país para extirpar un teratoma sacrocosígeo fetal. Queda por decidir cómo, endoscopía intrauterina o cirugía abierta intrauterina. Lo sacaremos, lo extirparemos, volveremos a coser como en el caso estadounidense. Creo que nuestro caso es más adecuado a la intervención intrauterina abierta como se practica en Estados Unidos. No estoy de acuerdo con Andrei Pavlovich. Le entiendo como neonatólogo. Se preocupa por la salud del niño. Y en efecto, la cirugía intrauterina abierta aumentará las posibilidades de que el bebé nazca sano. Pero también aumenta el riesgo para la madre. Rotura uterina, desprendimiento de la placenta, parto prematuro... Te olvidas de la tercera opción. Podemos interrumpir el embarazo. ¿Te escuché bien, Natasha Vladimirovna? Cual sea la variante de cirugía que elijamos, abierta o endoscópica, nuestra paciente corre mucho riesgo, y no solo en la mesa, sino también hasta el parto. El feto crecerá y el útero se estirará. Los puntos podrían romperse en cualquier momento. Ah, disculpen. ¿Hola? Ah, ¿qué tal? Sí, ¿qué pasa? Sí, justo ahora estamos discutiendo con los colegas el plan de la operación. ¿Qué ocurre? Sí, claro, comprendo. Es la mujer de Jenna. ¿Cuál Jenna? Jenna, mi amigo. El jefe de salud pública. Y esto ha sido una... anomalía, y el hecho de que el hotel esté situado frente al registro civil y que yo te propusiera ir al hotel para celebrar nuestro divorcio. Y lo más importante, dijiste que sí, después de eso el sexo que nunca ocurrió, y apareces en mi oficina en medio de una discusión sobre nunca bodas. Nunca ocurrió. Y todo eso dio como resultado en una anomalía en el coxis de nuestro bebé. Lena, querida, a propósito... ¿Crees que este bebé será niño o niña? Es una niña, Jenna. Tienes que deshacerte del bebé. No puedes arriesgarte. No puedo. Ya la quiero. Ya somos un conjunto. Bueno, entonces tiene que haber algún otro hospital en cualquier país del mundo con médicos que tengan una amplia experiencia. Si no fuera por Natasha Vladimirovna, no habría ni bebé ni problemas. Que cargue con la culpa. Todo saldrá bien. Tomamos una decisión. ¿Qué decidieron? ¿Cirugía intrauterina? Eso sí, queremos mejorar las posibilidades de la bebé. Entonces ya tomamos una decisión. Con permiso. Oh. ¿Primera palabra en un mes? ¿Sí te irás a Moscú? Hazlo, deténme. Está bien. De acuerdo, vayamos juntos. Se ven iguales. Y bien, ¿qué tal está nuestra astronauta? Si no volamos, flotamos. Qué lista, ¿no? Vamos a contar partiendo del 10. ¿10? Sí. ¿9? Muy bien. ¿8? Qué lista. ¿7? Sí. ¿6? Sí. ¿5? Sí. 8. Sai, dame la máscara. Buen trabajo. Sai, dame un tubo endotraqueal. Anda, cariño. La gente es amable. Esta es una mujer que Gina cambió por... Dios, perdóname, pero qué error por Elizarova después de 15 años.
Alexander Anatolievich, como si no lo hubieras hecho tú mismo. Lo hice, Ruslan, lo hice. Y sabes, amigo, estoy muy avergonzado de pertenecer a esta tribu. ¿Entonces Alexander Anatolievich? Natasha Vladimirovna, estoy con él. Y él dijo... Adelante, y agitó la mano. Bisturí. Sácalo. Ayúdame. Retirando el útero. Sácalo. Mira eso de ahí. Uh-huh. Ultrasonido. Aquí vamos. Aquí no hay vasos. La placenta está lejos. Es el lugar perfecto. Tranquila, Natasha. Aquí. Guárdalo. Corte. Bisturí láser y a suturar. Vete. Por favor. Necesito estar solo. Ultrasonido. Aquí está. Bien, aquí, con la mano. Vamos. Es suficiente. Cambiemos. Cambiando. Aquí vamos. Son hermosas. ¿Las robaste de una habitación? Casi. Te extrañé. Yo también. Todo salió bien. De cualquier forma, esta es una situación temporal y luego el plan es que entre las 36 y las 38 semanas haremos la cesárea. Los cirujanos suelen estar dispuestos a desgarrarse la garganta para conseguir el mérito de una operación única. Pero usted luchó por una vida. Se lo agradezco mucho. Agradézcale a Elena. Normalmente enseño a los pacientes a vivir, es algo así como la descripción de mi trabajo. Su mujer me ha enseñado algo. Sí, ella suele hacer eso. Y gracias por convencerla de que se quede con la bebé. No lo hice. Si no, no habría tenido que enviársela. De todas formas, es demasiado pronto para dar las gracias. Cuando nazca su hija, me las dará. Y pensar que esta mañana yo quería cerrar su centro. Ahora la trasladarán a piso. Quédese con ella mientras sale de la anestesia. Disculpe, doctora. ¿Me podría decir por qué despidió a Inga? ¿Ahora quiere que haga un diagnóstico de su prometida? ¿Es verdad que ella la dio a usted por muerta? ¿Por qué? Le dijo al otro médico que yo estaba tirada en el pasillo. Entonces es verdad. Thank you.
Lena, lo lamento. Michael. No lo sientas. Lo comprendo. Supongo que es una forma tan bonita de decir adiós, ¿no? ¿Ves cómo eres? Muy sutil. Lo entiendes todo, lo sientes todo. En verdad quiero una familia. En verdad quiero una casa, hijos. Lo quiero todo ahora mismo. Y no creo que estés realmente preparado para eso. ¿No te da vergüenza mentir descaradamente? Pero veo la forma en la que miras a Senia. Te traje un obsequio. ¿Sabes? En algún lugar mi secretaria está comprando un té maravilloso. Maravilloso. Iván, buenas tardes. Soy Inga Elizarova. Acabo de enviarte un divertido video sobre los ingresos adicionales del jefe del Departamento de Salud. En cuanto lo veas, llámame. Leningrado. Toma. Muchas gracias. De nada. ¿Y cuándo te irás? Disculpa, ¿quién eres? Teníamos una excusa para usar el nombre de pila. Así que lo hicimos. ¿Cuándo te irás? No lo sé, en cuanto esté listo. Senia, ¿qué haces aquí? ¿Y yo? Eres lista. Astuta. También eres muy guapa. Es cierto. Así que, en 3 minutos voy a ofrecerte un poco de vino. Entonces, te diré por qué vamos a quedarnos aquí. Y luego te invitaré a Moscú conmigo. ¿Qué hay de malo en eso? No hay nada de malo. Es solo que... No te quiero. ¿Puedes creer que lograron capturarlo en video? No. Al parecer, creo que es él. No tiene ni idea de lo que le espera. Será difícil. Vamos. Gennady Nikolayevich Radov. Está detenido bajo sospecha de aceptar un soborno a gran escala. Artículo 290, parte 6 del Código Penal. ¿Puedo despedirme de mi esposa?
Por supuesto. En privado, por favor. No pienso saltar por la ventana. ¿Verdad? No con mi velocidad. Bien, vamos. Lena, por favor, cálmate. Voy a salir de ahí antes de que tú salgas de aquí. ¿O quieres convertirte en la esposa de un demócrata? Jenna. Entonces, por favor, ven conmigo a Siberia. Si no llego a tiempo para el nacimiento, nómbrala, por favor. No, tú tienes que ponerle el nombre, Jenna. Lena. Lena. Jenna. Buen día. Buen día. Estás que ardes. De hecho, es para ti. Necesito tu opinión profesional. ¿Tienes un minuto? Sí, pero en media hora tengo que compadecerme de Elena la Sabia. ¿Qué es esto? Dosieres. Sobre los dos donantes potenciales que llegaron al final. ¿Y la mamá? Ya sabes que no hay candidatos perfectos, solo para algunos. Ya conoces a la mamá. ¿De verdad? En serio. Echaré un vistazo. Date prisa. Yo también estoy conmocionado, Yuri Alexeyevich. Pero nuestro karma no es el de una mujer. No es para quejarnos ni tirarnos del pelo. Para hacer negocios. Exacto. Así que le preguntaré algo. ¿Quiere que rompa su declaración y la tire? ¿O en verdad se irá a casa? De hecho, es verdad, Alexei Igorevich. De verdad. Si no le importa, tengo un consejo para usted a modo de despedida. ¿Me permite? Adelante. Si yo fuera usted, despediría a Lizarova y nombraría a Bakhmet Yeva como médico en jefe. Me leyó el pensamiento. Se lo he dicho a Genka. Cientos de veces. Le deseo lo mejor. Considere lo hecho. ¿Algo más? No, nada más. Bueno. Adiós. Edificio 1803. Ah, Olga. Son para ti. Gracias. No, no es nada. Sé lo que hiciste por Jan y lo del medicamento. Sé lo del placebo. Y que dejaste el programa por razones no personales. ¿Cómo te lo agradezco? No necesito nada. Espero de verdad que Jan se recupere y pueda poner con seguridad una marca en la casilla de no vivir en vano. Te quiero. Pero no creas que es porque salvaste a mi hijo. Eres preciosa. Eres valiente, fuerte, delicada, sensible. ¿Sabes? Después de la muerte de Tai, miré a las mujeres como a través de un espejo Oleg, torcido. Solo eres tú que estás impresionado. Sí, estoy impresionado de ti. Es que... Sí, yo lo sé. Sé que tienes a alguien, pero si esa persona no es la adecuada, si él no puede darte la felicidad, una familia, déjame llamarte. Dame la feliz noticia sobre mi despido. Baila boogie-woogie sobre mi tumba. ¿No? Me sorprende. Creía que el instinto de conservación era más fuerte que la sed de venganza. Al parecer es diferente para las mujeres. Hola, ¿a dónde vas? ¿A ver a Lena? Sí, temo que el estrés pueda provocar un parto prematuro.
No tengas miedo, es la mujer más fuerte que he conocido. Después de ti, claro. Después de que a ti te encantara la culpa. Ahora no tengo tiempo para conferencias de psicoanálisis, Sigmund Alexeyevich. Espera. Tengo dos pequeñas noticias. La primera es que me voy. Y la segunda, tú te quedas a cargo. No, yo no quiero... No quiero, no quiero. Debes hacerlo, Natasha Vladimirovna. Tienes que... Ven conmigo a Moscú. Ahí tengo un departamento grande y no tendrás que hacer nada. No, así no. Ahora me gustaría, sobre todo, llevarte a Vladik. Yo nací ahí. Te enseñaré la casa de tu abuela. Mi hermano vive ahí, por cierto. Tu tío. Está todo mal. Pero tienes razón. No tengo nada y no puedo ofrecerte nada. Disculpa, ¿qué dijiste? Nada. De acuerdo, iré contigo. Buen día. Buen día. Por cierto, dime tú. Quería despedirme. Sería lógico suponer que vas a Moscú. Sí. Como puedes ver, el reino era un poco pequeño. La verdad, lo que hiciste con Jenna, yo no lo esperaba. Él quería cerrar el centro. ¿De eso se trata? Por favor. ¿Acaso no has entendido nada? ¿Sabes? He amado a dos personas en mi vida. Mi hermano pequeño, porque no podía estar ni un minuto sin mí. ¿Y? Olga tiene un admirador, el padre del chico que salvaron, así que tenlo en cuenta. Me tengo que ir. ¿Voy a vivir? No un mes, ni dos, una vida. Pero un trasplante de corazón es una operación muy complicada. Tienes que... Lo sé, lo leí. Pero si todo sale bien, puedo terminar la escuela, ir a la universidad, llegar a ser alguien. Enamorarte, casarte, demostrar la teoría de cuerdas, construir una colonia en Marte, lo que sea. Gracias a ti. Es una coincidencia. El medicamento ayudó. Hallaron una clínica en Alemania. ¿Vendrás con nosotros? Jan, cariño. Si tienes miedo de la operación, estoy segura de que tu padre... Ya ni siquiera le temo la muerte. Si ella quisiera, ya habría venido. Solo quiero que vengas con nosotros, como una familia. Eso está muy bien. Pero... No digas nada. Después de un pero, nunca se dice nada bueno, Olga. Prométeme que lo pensarás. ¿Sí? ¿Puedo pasar? Sí, sé valiente. Lo intentaré. Siéntate. ¿Quieres café? No, gracias. ¿Una historia? ¿Sobre donantes? Uh,
Los hombres somos por naturaleza criadores de toros, pero nos hemos olvidado por completo de nuestro propósito de inseminar a 100 y 200 hembras en toda la vida. Y lamento terriblemente que todo mi conjunto único de genes, mis antepasados de la nobleza, mis dos títulos universitarios y mi apariencia poco ordinaria, por decirlo sin rodeos, se pierdan en solo dos individuos. Así que en este preciso momento dono mi esperma. ¿Qué es esto? Es del blog de uno de tus donantes. El otro... Dime que eres un maníaco, homicida. Uh-huh. Con rasgos obvios. Oleg, no lo entiendo. Te pedí que hicieras un perfil psicológico basado en los datos disponibles. Por alguna razón fuiste a sus redes sociales, aprendiste sus nombres, apellidos. ¿Por qué? Para que decidas con conocimiento de causa. ¿De qué? ¿Renunciar a esta idea? De que eres capaz de encontrar a un hombre que... ¿Qué? Uno que recorra este camino contigo de principio a fin. Mi marido no quería. Es débil. Algo. Tengo una adicción. No pareces alcohólico. Tampoco pareces drogadicto. Las mujeres son como las drogas. Soy adicto al sexo. ¿Qué dices? Antes de conocerte, creía que no podía parar. Quiero ser el padre de tus hijos. ¿Así que vas a dejar la medicina? No lo sé. La medicina nunca ha sido mi sueño. ¿Cuál es tu sueño? Aún no lo he pensado. ¿Alguna pista? Por favor. ¿Dónde están las escaleras? Así es más rápido. Uh-huh. Es que me dan miedo los espacios cerrados. ¿Y cómo se las arregla sin elevador? Vivo en la planta baja. Y en el trabajo solo hay escaleras. Soy guía turística en Pablo. ¿En serio? Viví ahí cuando estudiaba en la Facultad de Medicina, pero no en el palacio. Dígame a dónde va. Me enviaron a la sala de exámenes. Está en esta planta. No tiene que subir. Venga con nosotros. Gracias. ¿Desde cuándo tienes claustrofobia? Desde el vientre de mi madre. Fue auxiliar de vuelo y voló conmigo en su interior. Un momento. Hasta que cumplí 5 meses. Bueno, yo... Espérame en la sala de residentes. Bueno, volé hasta el 5º mes. Está estrictamente prohibido. ¿Mm? Y luego recuerdo que fue una gran tragedia para ella cuando le prohibieron volar. Disculpen, Xenia empieza sin mí, ¿sí? Sí, de acuerdo.
Veo que nada ha cambiado. Ya lo dejé. Tengo las maletas en el auto. Anoche me tiró contra la pared cuando sostenía a Vika. Fue un milagro. Que no nos pasara nada. Pero sé que podré encontrarnos aunque vaya a casa de mis amigos. Tengo una casa en el pueblo de mis padres. Está en medio de la nada. ¿Quieres ir? Sí quiero. ¿Y tú? Tienes las agujetas sueltas. Deja que te ayude. Muchas gracias. ¿Desde cuándo tienes esta inflamación y las varices? Las varices me han ido saliendo de a poco y la inflamación empezó hace unos 3 días. Anoche sentía mucho dolor en la parte inferior de la pierna, pero ahora es normal. El feto está creciendo con normalidad, así que no te preocupes. Sí. ¿Y bien? ¿Qué sucede? ¿Todo bien? No todos los dolores abdominales significan trabajo de parto. ¿Qué comiste ayer? Comí salchicha cruda. 200 gramos. Sé que es obsceno, pero no me pude resistir. Ay, 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 ay. Muy bien. Tienes que ser responsable de tus actos, así que te quedarás con nosotros. Límpiate. La próxima vez lo pensarás. De acuerdo. Gracias. ¿Dónde? Ya está, ya acabé. ¿No puedes ver nada? No lo sé. ¿A dónde vamos? Ya dime. Ya, Olga, es una sorpresa, por favor. ¿A un restaurante? Bueno, por favor, no adivines. ¿El tejado? Ya, tranquila, por favor. Es... O tal vez... ¿En serio? ¿Quieres jugar? Olga, ya, por favor, cálmate. Olga, vamos a ir a algún lado, ¿está bien? Vas a alucinar, te lo prometo. Ay, bien, me calmaré. ¿Qué profesiones tendrán demanda en 10 años? ¡Zenia! La chica nueva tiene un ataque de pánico, se está asfixiando. ¿Ataque de pánico? Sí, es una habitación pequeña. Me dijeron que no habría espacios reducidos. Es normal tener miedo de dar a luz. Está histérica, ahora se calmará. ¿Esta habitación es muy pequeña? Sí. Sí. ¿Y dijiste que tu madre dejó de volar? ¿Por qué? Sí. Sí. ¿Trombosis venosa profunda? Sí. Evgenia Efimovna, a la unidad de cuidados intensivos. Ecografía venosa, radiografía de pulmón, electrocardiograma. Parece una embolia. ¿Ah, sí? ¡Rápido! Ven, Albina, vamos. Tranquila, tranquila, tranquila. Baja, con cuidado. Eres muy imaginativo, pasa nada. Vamos, camina con cuidado. Vamos, adelante, adelante. ¿Dónde estamos? ¿Puedo filmar? Sí, filma. Olga, ¿quieres ser mi esposa? En unos 7 minutos, tengo anillos. ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó? Pasó lo de Nueva York, Olga. Ese sexo alucinante. Y luego el baile en la casa de los científicos. Luego nos fuimos a vivir juntos y... De la nada ocurrió lo del hijo pródigo. Lo aceptaste y entonces te amo, Olga. Y ahora espero que me digas que sí. Y París y, no sé, alguna playa. Y puede haber un niño o una niña. Habrá dificultades, pero superaremos todo. Y cuando me enteré de que te habían invitado a Alemania, la verdad es que me asusté un poco. Me casaré contigo, Ruslan Basanov.
Me casaré contigo, Ruslan Basanov. Pero no en 5 minutos. Escucha, he soñado con esto toda mi vida y quiero que mis padres estén ahí. Nuestros padres. Claro, sí. Por favor, hagámoslo el sábado. El sábado, ¿cierto? Bien, hagámoslo el sábado. Te felicito, Alexei Nikolaevich. En verdad es un cuerpo submasivo. No todos los obstetras lo reconocen en vida. No fui yo, fue la joven interna de ahí. Le ataba las agujetas y vi que tenía varices hereditarias, además de dolor en la espinilla el día anterior. También ha estado fumando durante años, labios azules, venas hinchadas, así que nada de magia. ¿Todos estos diagnósticos rimbombantes forman parte del concepto de autorreferencia en su departamento? Lo intentamos, la saturación se reduce, ¿verdad? Ha pasado un tiempo. Se está recuperando, de hecho, está respirando mejor. Calmándose, vamos a vigilarla. Estamos haciendo terapia anticoagulante, pero creo que deberíamos llamar a un cirujano vascular. Un tromboembolismo un sábado es sin duda un regalo especial. Cierto, cierto. ¿Se lo dijeron a la paciente? Ya lo hice. Buenas tardes. ¿Cómo estás? He leído sobre la embolia pulmonar. Me van a abrir el pecho, parar mi corazón, sacar el coágulo. Antes de eso, ¿sacarán a mi hijo? ¿Sabes qué? Te quitaré el teléfono. ¿Qué clase de tonterías lees en internet? Pero podríamos morir. Él y yo, ¿sí? Mm-mm. Lo sé. Solo le dicen la verdad a los parientes, pero yo no tengo parientes. Estoy sola, ¿saben? Solo él y yo. Sonja. Créeme, esos artículos de internet no tienen nada que ver con la realidad. Estás estable. Todo lo que tienes que hacer es intentar no moverte y no entrar en pánico. Nosotros haremos el resto. ¿Trato hecho? Vivir sin él. No quiero. Y él no puede hacerlo sin ti. Verás, estamos en una situación desesperada. Tenemos que salvar a los dos. Tuvo una embolia. Es un milagro que esté viva. Sí. Y el equipo de ultrasonido vio un coágulo flotante de 2 centímetros en su fémur. Creen que la punta del fémur se rompió primero. Así que un movimiento torpe y está muerta. Hola, Natasha Vladimirovna. Lávate, estarás asistiendo. ¿Y Alexei Nikolaevich? Dijo que te lo merecías. ¿Es verdad que no quieres ser médico? Lástima, tienes talento. Muchas gracias. No es un cumplido. El talento no es lo que tú quieres, sino lo que quieren de ti. La saturación cayó. Vamos a intubar. Una máscara. Con cuidado. Llama a obstetricia. ¡Rápido! Natasha Vladimirovna ciertamente puede empezar, pero sepa que ella está bajo una gran dosis de anticoagulantes y sangrará mucho. ¿Y el cirujano vascular? En camino. Bisturí. Dios nos bendiga. Thank you.
¿Por qué me hiciste venir en sábado? ¿Para admirar las habilidades quirúrgicas de Natasha Vladimirovna? Parece que sí. Llevan buen ritmo. Es que ella llegó antes. Además, no todos los días vemos cómo insertan un filtro de vena cava. Así que... Pero tenía planes. Ruslan. Yo renuncio. No intentes disuadirme, ya lo decidí. Si me dejas ir hoy, estaré feliz. Así que me sugieres que encuentre un buen residente para el lunes. ¿Para qué buscar? Hay un candidato. Sí, hubo problemas, pero ahora está estable. ¿De verdad? ¿Por qué no? Comprueba lo que orine en un frasco delante de ti todos los días. Sí, es el pasatiempo con el que siempre soñé. En el vaso, busquemos un guía. Espera, creo que lo atraparon. Sí. ¡Espere! ¡Ay! Hola. Dina. Hola. ¿Qué tal? Bueno, ¿y qué? ¿Hubo una reunión ayer? Ojalá no hubiera sido así. ¿Sabes? Al principio me contaban cuentos de hadas de que todo saldría bien. Que la depresión posparto no es razón para abandonar a tu hijo. Sí. Aquí... Que el tribunal es justo, imparcial, que si no soy una indigente, ni una drogadicta, ni una alcohólica, va a ser muy difícil demandarme legalmente por mi hijo. Claro. Aunque seas tres veces notario. Entonces, ¿qué hizo esta hermosa mujer? De nuestra fiesta, en la que estaba ligeramente borracha. Y con ello levantó duda razonable, cuestionando mi estilo de vida sano. También le contó a todo el mundo de la relación que tuve con Yaroslav Pavlovich. Y resultó que yo tampoco era buena esposa. Buenas tardes. Buen día. ¿Qué tal? Espera, ¿qué tiene que ver todo eso contigo como madre? No se preocupe. Ella también repasó ese punto. Invitó a una psicóloga, que me explicó de forma popular que no soy buena madre porque envié a mi hijo adoptivo al pueblo, lejos, con su abuela. Y también me dijo que estaba profundamente deprimida por la muerte de Semyon. Básicamente, yo no soy capaz de hacer nada. Dina, ¿no quieres ir a buscar a Maruska? Tengo muchas ganas de ir a ver a Maruska. La he hecho mucho de menos. Pero no puedo. Porque este juicio se está comiendo todo mi dinero, así que llevo una semana trabajando sin descanso. Para ahorrar algo de dinero. Dina Rafaelovna, dame un momento. Bien. Alexander Anatolievich. Eres un hombre muy bueno. Muy bueno. Pero me las arreglaré. Evgenia Efinovna. Dime. ¿Sabes cómo se llama el pueblo de Dina? ¿Por qué quieres saber? Pon atención. Natasha Vladimirovna te dio la primera oportunidad. Esta es la segunda. No habrá una tercera, así que hazte pruebas regularmente. Si hay una mezcla de cualquier toxina sospechosa en el fluido o si falta al menos un ácido ascórbico... No faltará ni un solo ácido ascórbico. Lo prometo. Bien, entonces ve a orinar. Gracias. Hola. Estupendo. ¿Qué haces aquí? Vine a verte. ¿Vamos a tomar un café? ¿Y bien? ¿Cómo te va? Estoy embarazada.
¿De quién? Del primer tipo que conocí, Rus, del bar. Pensé que si me lo hacía, sería perfecto. Enhorabuena, y ya sabes que lo perfecto no existe, así que toma lo que te den y da las gracias. ¿Y no tienes que ser feliz? No lo sé. Probablemente estoy en el periodo más feliz de mi vida. Me voy a casar y voy a ser tío. Sí. ¿Y cuando abriste el sobre con los resultados de la prueba de ADN, no telegraste? Nika, basta. No te hagas la lista. Ve a buscar a tu primer compañero. Tráelo para mostrarle tu fenotipo. No sé dónde está. Dime, ¿es broma? Твои слова похожи на нож, они изрезали правду и ложь, но голос забываю твой. Я не спал уже 4 дня, лишь засыпаю и вижу тебя, но мое сердце остановит меня. ¿Me recuerdas de hace 6 semanas? ¿Qué bebiste? Mucho tequila. Y había un tipo contigo. Un tipo extraño. Pasha, ¿verdad? Sí, así es, Pasha. ¿Viene por aquí? ¿Cómo lo encuentro? No lo sé. También lo he visto solo 2 o 3 veces. Gracias. ¿De qué? No pude ayudarte. Me diste un nombre.